Buenas tardes. ¿Me escuchan con claridad? Muy bien. Buenas tardes a todos. Vamos a dar continuidad. Solo déjame poner en mute el teléfono, el celular. Con lo que ya nosotros conocemos, que es el curso de Excel básico. En esta ocasión vamos a trabajar con lo que se llama serie de rellenos. Nosotros quizás ya de manera instintiva hemos aprendido en Excel a poder facilitar cuando nosotros queremos crear correlativos o queremos crear una serie que nos dé o que nos permita ayudarnos a poder alcanzar un control o una referencia al momento de imprimir los documentos. Quizás el ejemplo más claro es lo que yo les mencionaba el día de ayer, que en las tablas, por ejemplo, yo le coloco una columna donde está numerada desde el número 1 hasta N número, ¿verdad? Que lleguen filas. Y eso nos sirve de referencia en su momento para poder ubicarnos en el momento que está impreso. Pero hacerlo de manera manual, ¿verdad? Digitarlo, ir digitando un número por cada celda o por cada fila, pues se vuelve bastante ineficiente y sobre todo genera es demasiado tedioso, demasiado estrés. Entonces, no estaría de más aprender unas ciertas tips o ciertas recomendaciones de cómo crear series de rellenos y que nos facilite un poco más la parte del trabajo. En esta ocasión, pues el objetivo es que ustedes puedan crear sus propias series de relleno con lo que ya conocemos o en todo caso con las nuevas herramientas o técnicas que podemos encontrar para poder crear esas series de relleno y sobre todo recuerden que nos facilite la manipulación de los datos. Vengo e insisto, lo menciono quizá ya por cuarta vez, una de la ergonomía de utilizar Office es reducir en la medida posible la cantidad de clic, ¿verdad? O la cantidad de movimientos que nosotros hacemos al momento de manipular los datos. Es por eso que en su momento, la estructura que yo les planteaba, ¿verdad? Formularios, base de datos. En el caso de los formularios, se hace un diseño, lo que yo le llamo diseñar formularios de manera ergonómica, es decir, ubicar la información a digitar según como esté diseñado el documento a digitar. Es decir, que si según la forma en que yo voy trabajando, así voy digitando la información de tal forma de que yo no esté moviendo las diferentes celdas para estar digitando información que, por ejemplo, me pide la fecha y la fecha se encuentra en el documento en la parte de abajo, yo tengo que irme al documento en la parte de abajo y buscarla, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una relación ergonómica entre el formulario y el documento. Entonces, en este caso, vamos a trabajar con series de rellenos. Creo que no les he mandado todavía el documento, ¿verdad? Ahorita se los comparto, permita. Ahorita.
Muy bien, ya se los compartí, por favor valídenme en el chat y me validan cuando ya lo tengan listo para que lo puedan abrir. Muy bien, gracias. ¿Alguien más ya lo descargó? ¿Me validan con el pulgar o con acá, con los que tienen la cámara, con algún gesto? ¿Con algún señal? Gracias, Marilyn. ¿Uno más que me valide por ahí, por favor, o alguna más? Ya lo tengo, teacher. Gracias, Catherine, muchas gracias. Vean, la serie de rellenos, como les digo, es aquella que nos va a permitir crear correlativos de forma automatizada o de forma rápida. Bueno, como docente, a mí no me costaría nada venirme a sentarme acá y comenzar a hablar y hablar y hablar, ¿verdad? Pero créanme que de muy adentro de mí hay una vocación y hay un compromiso con formar profesionales, ¿verdad? Creo que la mayoría que estamos acá están fomentando lo que son sus competencias, en este caso por medio de Excel. Entonces, de mi parte, siempre va a existir la exigencia de hacerlos participar. En este caso, me comprendan, pero me comprendan, ¿verdad? Que si lo sienten un poquito incómodo, pero es mi compromiso involucrarlos para que podamos participar. Entonces, como seguimiento a poderlos involucrar en la clase, ¿quién tiene una idea de cómo crear una serie de relleno o un correlativo en columnas o filas? En este caso hay una serie numérica, digamos, no tanto alfabética, sino como numérica. ¿Quién me podría participar? ¿O quién tiene una idea? ¿Alguien tiene una idea de cómo crear serie de rellenos? Ajá, lo que tiene la máquina ahí a la mano, ¿quién tiene una idea? Jennifer, Roxana, Wendy, Daniel, Carlos, Juan, Claudia, Luis, Julie, ¿alguien tiene una idea cómo crear serie de rellenos? José Mauricio, Milena, Marilyn, Katherine, Ingrid. ¿No? Una de dos, ¿verdad? O les comió la lengua el ratón, o están, o como todavía estamos almorzando, están ahí con a doble cachete, como dicen, ¿verdad? ¿Alguien tiene una idea? Serie de relleno, Ay, yo lo casi no. imagino tal vez en 3D, no sé, ni idea. Ok, cuando yo me refiero a hacer el relleno es lo siguiente, mira, que tú puedas poner, digamos, aquí lo estoy haciendo en forma manual, que puedas poner esto, mira, se lo grabo en mi pantalla, ¿verdad? Una serie de relleno de este tipo, ¿sí? Es Sí. decir, que yo pueda generar una serie numérica. En este caso, con un incremento de uno en uno, ¿verdad? Hasta llegar a la cantidad de datos que yo necesito rellenar. En este caso son 18 datos. ¿Alguien? O sea, a esto me refiero con una serie de relleno. Vean que por eso es importante la comunicación, porque probablemente yo quizás yo en mi mente tengo claro que ustedes entienden que es el concepto de serie de relleno y probablemente ustedes no lo tienen, ¿verdad? Pero la única forma de saber si estamos en sintonía es platicando, ¿verdad? O sea, conocernos. Entonces, ¿alguien tiene, ahora sí, si ya tenemos claro qué es la serie de relleno, alguien tiene una idea cómo yo puedo crear esta serie de relleno sin estar digitando celda por celda o fila por fila? ¿Me explico con mi pregunta? Desde el número 2 puedes jalarlo con el clic hacia abajo, pero Correcto. debes seleccionar el 1 y el 2. Selecciono el 1 y el 2, ¿verdad? Y lo arrastro. Sí. Perfecto, gracias Carlitos por participar. Vean, esto es lo que se llama crear una serie de relleno, ¿verdad? Por ejemplo, acá Carlitos ya me dio una idea de que, digamos, coloco uno, luego coloco dos y selecciono las dos filas o las dos celdas y luego lo arrastro o en todo caso le doy doble clic sobre este puntito que se ve acá, este puntito blanco. Y al darle doble clic, me genera una serie de relleno
donde Excel ha entendido de que, digamos, al ponerle yo 1 y 2, estoy dándole una instrucción booleana, se le llama, ¿verdad? Lógica, que la serie se va a ir incrementando en 1 en 1. Porque si yo realizo esto, miren, si yo realizo esto, si yo digito 1 y sobre el 1 yo le doy doble clic o lo, como me decía Carlitos, de arrastrarlo, él lo que va a hacer es la repetición en cada celda del primer valor que yo le coloqué. Porque la instrucción que le he dado a Excel es, mira, acá tengo un valor que comienza con el número 1, entonces, entre, digámoslo así, como una predicción, al darle doble clic, yo le estoy dando a entender a Excel de que yo necesito repetir ese número en las diferentes celdas. Usualmente, esto es muy práctico, esto es repetir la cantidad o sea, repetir el valor en una misma celda o una misma, en varias celdas, perdón, o en varias filas, se utiliza mucho cuando nosotros queremos crear como un contador con la fórmula contar sí o contar sí conjunto, es decir, que sume esta fila si en dado caso se cumple alguna condición, ¿verdad? Entonces aquí puedes encontrar, por ejemplo, decirles algo. De los participantes, ahorita vemos que ya almorzaron, le colocas sí, no, sí, no, sí, no. Entonces, ocupar la fórmula, contar sí, o perdón, sumar sí, y todo lo que tenga la condición sí va a ir sumando y nos da el total, ¿verdad? Esto sirve mucho para esta parte. Pero si yo no quiero crear una repetición, digámoslo así, igual, ¿verdad? Una serie igual de numérica. Lo que yo hago, como lo recomendaba Carlos, ¿verdad? Le coloco el número 2, selecciono ambos casos, ambos celdas, ¿verdad? Y le doy doble clic. Ahí yo le estoy diciendo que él, desde el momento que le digito 1 y le digito 2, le estoy diciendo de que voy a crear una serie que se va a ir incrementando en uno en un valor hasta. En este caso, como ustedes notan, e incluso Excel detecta hasta dónde quiero llegar con la celda. En este caso, he llegado hasta la celda, hasta la fila 25. Me he explicado con esta nueva forma, con esta forma de poder hacer la serie. Creo que todo la manejamos y todo lo hemos trabajado, ¿verdad? ¿Me he explicado con esta parte? Perfecto. Pero también Excel, como la matemática, ¿verdad? Y como ya se los he mencionado, tiene entre 2 a 3 formas o más de poder hacer las instrucciones. Por ejemplo, yo creo que ustedes ya lo han notado y vean, por ejemplo, si yo le doy acá 1 y le doy doble clic, al darle doble clic, logran ver este submenú que se coloca acá. Este submenú que está acá, al darle clic en la pestañita que me dice un comando, opciones de autorrelleno, al darle clic, me va a desplegar, miren, alrededor de 4 submenús. En este caso, me está desplegando 4 opciones porque son del dato numérico. Ya vamos a ver cuando son del dato fecha, que me puede desplegar más opciones, ¿verdad? Entonces, si yo le doy acá, por ejemplo, voy a repetir, si yo coloco el número 1, vean, coloco el número 1 y luego le doy doble clic y de manera de que me reproduzca el mismo número en todas las celdas, yo le puedo dar serie de relleno, miren, serie de relleno y él ya comprende que me lo va a aumentar en 1 en 1. ¿Lo lograron ver? ¿Se logró ver? Perfecto. Entonces, para los que tienen la computadora a la mano y tienen el archivo a la mano, les voy a dar 2 minutos para que puedan practicar estas dos opciones que tenemos de serie de relleno y vamos a ver las otras dos series de relleno, pero de manera horizontal, es decir, de manera en el eje de las X. Practiquen estas dos partes, los que tienen la computadora a la mano. Y me validan cuando ya lo hayan hecho, por favor, para que puedan interactuar.
Gracias, Carlos. ¿Quién más ya interactuó? Yuli, Luis, Wendy. Ya Marilyn también ya interactuó, también Luis, y por acá me está escribiendo Mauricio que ya. Perfecto. Vean, esto se puede hacer tanto para la parte vertical como la parte horizontal. Yo siempre les he dicho, miren, la mejor forma de aprender Excel es probando y haciendo, creando una copia, ¿verdad? Y comenzar a interactuar con los botones para ver qué es lo que resulta. Es la forma a veces de aprender. Por ejemplo, acá miren, yo tengo este valor y si yo lo quiero reproducir hacia la derecha, ¿verdad? De manera horizontal, yo lo reproduzco. Me voy a hacer un poquito a la derecha porque después cuando sale el video no se logra ver. Y le doy serie de relleno, ¿verdad? Acá estoy realizando lo mismo que hice acá, pero de manera horizontal. Si yo en dado caso tengo ya una celda, por ejemplo, que le coloque uno acá, y ya tengo una celda coloreada o con relleno, como se le llama en Excel, y yo quiero que se respete el relleno de la celda, es decir, que se respete todo el relleno, ¿verdad? Es decir, al arrastrarlo, siempre aparezca de color azul y. Pero se me genere el correlativo que de incremento de uno en uno, es decir, de esta forma. Permítanme, de esta forma. Acá, o sea, perdón, esta solamente, este que está acá, solamente me va a reproducir el relleno. Miren, al arrastrarlo. Me lo genera con los valores de 1, 1, 1, ¿verdad? Y al darle rellenar formato solo, me genera solamente el relleno de la celda. No sé si se logra ver, ¿se logra ver esa parte? Si yo acá tengo ya un relleno y quiero que se coloque el relleno de la celda más el correlativo, lo que hago es darle clic en rellenar sin formatos. Acá lo tengo ya sin formatos. Permítanme que este Excel está loco ahorita. Permítanme. Rellenar con formatos. Y que me permita tener rellenada la celda. A ver qué ocurre acá. Muy bien. Entonces, acá tenemos la serie que me reproduce solo lo que es el formato y acá me lo reproduce con todo y formato. Es decir, me genera este relleno que tengo acá. Y acá, al arrastrarlo, me permite rellenarlo con el relleno más el correlativo, respetando la celda inicial. ¿Se logró ver esa parte? ¿Preguntas acá? Practiquemos estos botones, por favor. Arrastremos la información y practiquemos qué es lo que hace cada botón. Le damos rellenar solo formato. Luego le damos rellenar formatos solos. Y acá lo relleno. Pero respeto el relleno y respeto y le coloco un correlativo. O sea, son las tres o cuatro formas de poderlo trabajar.
Practiquemos esta parte de acá y me confirman cuando ya lo hayan practicado. A los que tienen la computadora a la mano. ¿Me validan cuando ya hayan practicado, por favor, o cuando ya pueda avanzar? Ya, Carlos, ¿quién más? ¿Quién más ya logró practicar? ¿O quién me da el aval para avanzar? Hay días que se vuelven más calurosos, ¿verdad? Muy bien. La otra opción, que es la que usualmente más me gusta a mí porque me permite una mejor interacción, es crear un relleno por medio de fórmulas. Vean, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo acá coloco el valor 1 y lo que hago es crear una fórmula, es decir, como que fuera creando una frecuencia acumulada. ¿Se acuerdan en estadística cuando veíamos la frecuencia acumulada? Entonces, coloco el símbolo igual, coloco el valor de la celda anterior, o sea, en este caso de 8, y lo voy incrementando en 1. Si en este caso lo quisiera incrementar en 1, en 2, en 3, en 5, lo que sea, pero lo vamos a incrementar en 1 y le doy enter. Luego, lo selecciono y lo arrastro y vean, ya tengo un incremento similar a esta serie y la ventaja que tiene es que si yo elimino una fila, porque no la necesito, sencillamente le doy doble clic y como tiene fórmula, va haciendo el recorrido un poco más fácil, a diferencia de este. Miren que ya quedó 9, 11, que hay que volverle a hacer el correo, hay que volverle a hacer el corrido. Pero me genera mayor trabajo. ¿Por qué? Porque tendría que seleccionar estas dos y luego hacer el correlativo respectivo, ¿verdad? Entonces, por tal razón, para mí se me vuelve un poquito más práctico lo que es generar una serie de relleno por medio de una forma. ¿Me he explicado con este tipo de relleno? Veamos Practiquemos esta fórmula y creemos el correlativo con esa serie de relleno, por favor, y me validan los que tienen ahí práctica a la par. Me validan cuando ya lo hayan practicado o cuando me den el aval para poder seguir avanzando. ¿Lograron practicar? Muy bien. Existen otras formas un poquito más complejas, llamémoslo así, y lleva un poquito más de trabajo, lleva un poquito más de conocimiento, pero la técnica o la herramienta se las voy a dejar para que, o sea, se las voy a mencionar para que lo puedan tener ahí como una alternativa, porque va a haber un momento dado de que les puede servir cuando, más que todo, cuando comienzan a utilizar la metodología que les digo de crear formularios, base de datos, consultas, etcétera, etcétera. ¿Alguien de acá conoce lo que es los códigos ANSI? ¿Alguien de acá conoce lo que son los códigos ANSI? Sí, ¿no? Muy bien. ¿Hola? No, le decía que no. Perfecto. Bueno, los No. códigos ANSI es una tabla que se creó donde ustedes han notado cuando calculan, perdón, cuando determinan
el valor de la rueda utilizando la tecla Alt y el teclado numérico. Por ejemplo, cuando utiliza la tecla Alt 64. Es decir, tienen presionado la tecla Alt y digitan el número 64. Y en este caso, ustedes hacen el llamado de la letra, sí, la letra sería, ¿verdad? O el carácter arroba. ¿Qué sucede con esto? Lo que sucede es que el código ANSI, que acá tienen una copia, una imagen de lo que son los códigos ANSI, combinando la tecla ALT con algún número natural, se pueden llamar o se pueden digitar o se pueden representar gráficamente muchos caracteres que nosotros no los encontramos en el teclado. Los que en su momento tuvieron la oportunidad a escribir a máquina, ustedes se recuerdan que todos esos caracteres los traía la máquina de escribir, ¿verdad? Que había una tecla específica para cada carácter, pero en la parte de la informática, muchos de esos caracteres comenzaron a desaparecer porque era muy complicado crearlos, y una de las alternativas fue crear el código ANSI. Por ejemplo, si yo quisiera llamar lo que es el corchete, por ejemplo, miren, el corchete que está acá, el código 91, me dicen. Vamos a ver, digito la tecla Alt y le doy 91, y vean, acá ya me colocó el corchete al lado de apertura, ¿verdad? Le voy a poner el nombre, y para poderlo cerrar, yo busco el corchete de cierre, que es Alt 93. Y lo voy a colocar acá, al 93, permítanme. Y ya me tiene que dar el corchete de cierre. Quiero ver si lo puedo colocar acá, al 93, acá está un poco rebelde. Entonces acá yo ya pude poner un símbolo que en el teclado está, pero ustedes no me dejarán mentir que muchas veces estamos dándole clic y clic y clic o presionando una tecla para poder encontrar la figura, ¿verdad? Porque no lo sabemos cómo poder llamar. Entonces, eso nos puede servir con el código ANSI. Entonces, conociendo ya el código ANSI, comprendiéndolo, cómo aplicarlo, nosotros podemos ocupar una función que se llama CAR, o en algunas versiones de Office les va a aparecer la función carácter. Entonces, por ejemplo, yo busco, si yo quisiera poner acá un correlativo alfabético en mayúscula, yo voy a ver cuál es el número de la letra mayúscula A. Por ejemplo, acá lo tengo. Miren, la letra mayúscula A es el 65. O sea, es decir, al presionar al 65 me va a generar la letra A. Pero en este caso, lo único que voy a hacer yo es ponerle el número 65, dar el símbolo igual en la celda posterior, digito la palabra CAR, y le digo que este número que está acá, o sea, que el valor que encuentra en la celda E8, identifique ese número, qué carácter representa en la tabla ANSI. Es decir, el 65 en la tabla ANSI representa el carácter o la letra mayúscula A, por lo cual esto serviría como un traductor. Entonces yo le doy Enter y acá ya me convirtió una serie de relleno. Entonces lo que hago nada más es darle doble clic acá, lo transformo en una serie de relleno, y de esta forma yo puedo darle un correlativo en letra mayúscula. Usted me va a decir, pero mire, es bien complicado. Lo que pasa es que en Excel muchas veces dar un correlativo en letra mayúscula, por ejemplo, se vuelve bien difícil. O como lo puede realizar, como no lo puede realizar. Miren, entonces, como que cuesta encontrarlo y no me permite ir a ABCD, ¿verdad? Al menos que comencemos a interactuar y se tarda mucho en hacer.
Entonces, por eso a veces se utiliza el valor numérico ASCII con la función combinada, la combinada CAR. ¿Me he logrado explicar con esta, con este truquillo? ¿Sí? Si yo quiero poner el abecedario en minúscula, por ejemplo, nuevamente me voy a la tabla ASCII, identifico que a partir del número 97 me genera el carácter A, pero en minúscula, yo coloco acá 97, le doy doble clic y le doy serie de relleno, ¿verdad? Me lo va a aumentar en 1. Entonces pongo CAR que transforme el carácter 97 en letra minúscula. Vean, ya me tira la letra minúscula y yo ya puedo trabajar un correlativo en base a orden en base a un correlativo alfabético minúscula o un correlativo alfabético mayúscula. ¿Lo lograron ver? Muy bien. Les doy 2 minutos para que lo practiquen, el que lo quiera practicar, o en todo caso, los que están de oyentes solo me validan cuando ya podamos proceder. Practíquenlo, pongan la función CAR. Si no les corre la función CAR, lo pueden hacer con la función carácter, dependiendo de la versión de Excel que tengan. O sea, ponen igual carácter, envuelven en el paréntesis la celda donde está el número, le dan enter y les tendría que correr. Y si no, pues hay que hacer una búsqueda más extensa de cuál es la instrucción a darle para poder aprovechar lo que es la tabla ANSI. ¿Me validan? Muy bien, Marilyn. ¿Alguien más? Katherine, muy bien, gracias. Uno más ahí, Roxana, no sé cómo va, si podemos proceder. Bueno, Carlito, ya. Vean, acá tenemos los días de la semana, vean. Y digamos que nosotros quisiéramos hacer un horario, ¿verdad? Yo digito lunes, por ejemplo, y le doy doble clic. Y acá sí, miren, acá solo con poner lunes, ya Excel entiende que quiero hacer una secuencia de días de semana. Y como ya sabemos que los días de semana son estándar, ¿verdad? No lo podemos cambiar, por más que nos queramos inventar un día más. Tendríamos que modificar todo un mundo, ¿verdad? Entonces Excel no se complica y me dice de lunes a domingo. Acá ya creé una serie de lunes a domingo. Y prácticamente lo que estoy haciendo es una serie de relleno, ¿verdad? Una serie de relleno. Pero imagínense que ustedes quieren crear, por ejemplo, lunes, le doy doble clic acá, dijeran, mire, ingeniero, nosotros solo queremos colocarle días de semana hábiles, es decir, de lunes a viernes, o sea, lunes, no weekend, o sea, no fines de semana, ¿verdad? Solo puro días de semana. Entonces, ustedes colocan la palabra lunes, le dan doble clic, se van en esta parte de acá y le dicen rellenar. Vamos a ver a dónde está. Rellenar. Rellenar serie, perdón. Y vean, rellenar serie. Permítanme, quiero ver si me está. Acá está, perdón, rellenar días de la semana. Acá. Lo único que está haciendo es colocar, vean, días de lunes a viernes. De esta forma. Es decir, repito, ¿verdad? Repito. Vengo, digito el día lunes, yo solo quiero que me aparezca en la serie de lunes a viernes. Digito el día lunes, le doy doble clic y acá me dice rellenar días de la semana. Entonces, acá solo me ha rellenado de lunes a viernes. De lunes a viernes. ¿Se ha logrado ver ese relleno? Perfecto. Practíquelo, por favor.
Muy bien, gracias, Marilyn Catherine. Bueno, también las fechas, por ejemplo, digámoslo así, podemos hacerlo con fórmula, ¿verdad? Veamos, acá solo estoy poniendo, recuérdense, solo estoy colocando el día de semana, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo quisiera colocar el día de ahora, ¿verdad? 12, el 4, el 23, ustedes lo pueden hacer de dos formas, vean. Lo voy a hacer, una parte lo voy a hacer con la serie de relleno. Miren, acá me lo está incrementando en un solo día. Y con fórmula yo puedo sumar fechas. Miren, le coloco como que fuera una suma cualquiera. Más uno. Y me va incrementando la fecha. En este rango de acá me va incrementando la fecha un día, pero con fórmula. En cambio en este me lo va incrementando con una serie de relleno normal, ¿verdad? La ventaja que tiene esto de crearlo con fórmula es que si yo cambio el origen, por ejemplo, le pongo 23 de mayo del 23, me va a cambiar el resto de fechas porque está con fórmula, ¿verdad? Me permite hacer más dinámica la información. Dependiendo de lo que yo esté trabajando, así va a ser cómo yo pueda crear un correlativo por fecha, ya sea por una serie de relleno normal o lo puedo hacer de manera dinámica. Imagínense que ustedes, nosotros nos reuniéramos cada 3 días, por ejemplo. Entonces, yo aquí ya no sería una suma de uno, sino que sería una suma de tres. Es decir, cada 3 días tendríamos una sesión y esto se va incrementando cada 3 días. Vean, algo que no podemos hacer con la serie de relleno. ¿Sí? ¿Se logró ver esa parte de la fecha? ¿Lo lograron ver? Muy bien. También tenemos con los días laborales, ¿verdad? Con los días laborales. Vean, yo acá pongo 12, el 4, el 23. Le doy la serie completa. Y aquí sí, ¿verdad? Aquí sí la inversa. Aquí solo los días laborales. Solo puedo hacerlo con la serie de relleno. Ya con fórmula tengo que ir calculando cuando cae viernes, sumarle tantos días, que serían, ¿qué? 2 días más, ¿verdad? Entonces, vean, acá solamente me ha colocado, miren, la semana inglesa que le llaman, ¿verdad? De lunes a viernes, que primero Dios, así fueran todos los trabajos, ¿verdad? De lunes a viernes, no para descansar más, sino para hacer más dinero por otro lado, ya que no nos aumentan, ¿verdad? Entonces, practiquen esas dos columnas ahorita y me validan. Practiquen esas dos columnillas y me validan. Cuando lo hayan realizado o me dan el aval para poderlo realizar. Mientras practican esta parte de acá, voy a pasar lista. Muy bien, acá. Carlos Antonio Rivera Rivera. Presente. Gracias. Claudia Marixa Rivas Burgos. Gracias. Cristian Yulisa Morales. Cristian. Por aquí me había parecido verla, pero no está. Ah, cómo no, ¿verdad? Aquí está Yulis. David Josué Alfaro Arévalo. David Josué. No, ¿verdad? Ingrid Beatriz Rivas Páez. Gracias. Jennifer Marina Romero. Ya la vi. José Mauricio Hernández Vélez. Presente. Gracias. Juan Daniel Batres Villanueva. Gracias. Juan José Villanueva Ramos.
con José. No lo veo por acá. Juan José Villanueva, ya lo vi. Catherine Gabriela López. Ya la vi. Luis Alfredo. Presente. Gracias. Marilyn Guadalupe. Presente. Gracias. Osmani. Presente. Gracias, Osmani. Rocío Milena Merino. Presente. Gracias. Roxana Beatriz de Fuentes. Presente. Gracias, Roxana. Roxana Elizabeth Chacón Hernández. A ver. Catherine y Daniel. Roxana Chacón, ya la vi. Luego tenemos a Silvia Patricia. Creo que hoy no ha entrado, ¿verdad? Y Wendy Medalia. Cano, salieron. Sí, bueno, estamos completos. Una recordatorio, un atento recordatorio. Por favor, continúen con lo que son las evaluaciones en la plataforma. Recuérdense que ya estamos comenzando con la unidad 3. Al día de ahora, jóvenes y jovencitas, solo nos faltaría 7 horas de inversión para terminar el curso, por lo menos asincrónico, ¿verdad? Así conectados como estamos. Entonces, avancen en lo que puedan en la parte de la plataforma. Ya muchos están avanzando hasta la unidad 4, a la sección 4, que eso es muy bueno. Igual también no dejo de felicitarlos, ya que de una u otra forma por lo menos están conectados y tienen el tiempo mínimo para, o sea, están cubriendo el tiempo mínimo que se necesita para aprobar este curso, es decir, por lo menos para recibir su diploma en Excel básico que cumplió la plataforma, ¿verdad? Los ejercicios de la plataforma más la asistencia en porcentaje en minuto. Fíjense que no tanto es por día, sino que es por minuto. Es decir, si usted se conectó X cantidad de minutos, que debe ser el 90% de todos los minutos de las 20 horas, ¿verdad? Multiplicado por 60, que son como 1800 minutos aproximadamente, tiene que tener un 90%. Entonces, avancemos con la plataforma. Algunos lo llevan de manera pautada, otros lo llevan de manera voluntaria, de manera adelantada, que perfecto, para que podamos salir de este compromiso. Y no olviden, pues, darle el seguimiento a esta parte. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? ¿Lograron practicar esto? Muy bien. Luego vamos a tener lo que es una serie de variaciones con el tema de relleno. Por ejemplo, imaginémonos que nosotros queremos crear una serie de relleno donde pueda tener solo los últimos días del mes. Es decir, 31 de enero, 28 de febrero, ¿verdad? Por ejemplo, aquí pongo 31 de enero del 23. Y al darle doble clic, pues lo que hace Excel es incrementarme en 1, ¿verdad? 1, 2, 3, hasta los días que llegue el rango que le he seleccionado. Pero lo que vamos a hacer es comenzar a, vean, a darle, ¿cómo decirles? A investigar qué hace cada uno de estos botones. Por ejemplo, aquí dice rellenar meses. Miren, rellenar meses. En este caso, lo que está ocurriendo es de que Excel, como yo le dije, el día 31, él está tomando de referencia que yo quiero solo el último día de cada mes. Esto se utiliza mucho para el tema de planillas, que cuando me dé un indicador con el formato condicional, que cuando llegue a esa fecha se alumbre ahí una celda, ¿verdad? O cambie de color y me permita hacer el corte de las planillas. O bueno, Claudia no me dejará mentir que a veces la corte de las planillas, especialmente cuando son bien grandes, se hacen, ¿qué? 8 o 12 días antes, ¿verdad?
de los que se corte. Entonces, esta serie me da, como les digo, rellenar meses. En este caso, vean, rellenar años, lo que me está dando es que él se va a brincar, en este caso, como ya le puse, 31 de enero, se va a brincar del 23 al 31 de enero del 24. Y así va a ir creciendo de año en año. O sea, el rango de crecimiento es de año en año. ¿Sí? ¿Me he logrado explicar con estas dos herramientas, estas dos funciones? Muy bien, hagamos una prueba. Por ejemplo, ¿qué ocurriera si yo le coloco 25? ¿Qué va a ocurrir si le coloco 25 de enero del 23? Y lo reproduzco como serie y le digo que lo quiero que lo incremente en meses. Entonces, miren, acá, como la primera instrucción fue el 25 de enero, él vuelve a incrementarse cada 25, 25 de febrero, 25 de marzo, 25 de abril, y así sucesivamente. Es decir, del primer dato que yo le indique a la celda y luego le doy la opción rellenar meses, él va a ir incrementando según el dato que le daba en el inicio, ¿verdad? Si lo pongo en años, él se va a incrementar cada 25, pero hasta en el año posterior. Entonces, por ejemplo, para practicar ahorita, dijiste en 31 de enero del 23, lo reproducen, le dan relleno de meses, validan que esté correcto, ¿verdad? Porque recuérdense que Excel siempre hay que validar, ¿sí? Que esté correcto, ¿verdad? Que esté correcto, que se vaya incrementando. Miren, por acá puedo identificar que el otro año, ¿qué ocurre con este 29 de febrero, el otro año? ¿Qué ocurre con ese 29? ¿Qué va a pasar el 29 del otro año? 29 de febrero del 2024. Lo que va a ocurrir es que nos van a pagar un día más de trabajo, ¿verdad? ¿O no? Tendríamos el año bisiesto, ¿verdad? Tendríamos el año bisiesto, pero igual vamos a cobrar lo mismo, ¿verdad? Está renegando cosas que no tienen sentido, ¿verdad? Entonces, practiquen esto ahorita, por favor. Les doy unos 2 minutos para que puedan interactuar con la herramienta y podamos seguir trabajando. Practíquenlo, interactúen con rellenar meses, rellenar años. Por ejemplo, días de la semana, vean. Acá solo me va a dejar días de semana, pero incrementando solo un día, ¿verdad? Logren hacer otros cortes. Por ejemplo, logren hacer un corte, del 22, el 12, la quincena, por ejemplo. Y que se vaya dando ese incremento. ¿Me van validando cuando puedan avanzar? Muy bien. ¿Existe otra tendencia Excel? Porque, por ejemplo, aquí evaluamos fechas, evaluamos días de semana, evaluamos números naturales, ¿verdad? Ya encontramos una opción para poner correlativos por medio de un orden alfabético. Hemos encontrado varias formas de rellenar. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros queremos crear más o menos la tendencia que nosotros le queremos dar? Por ejemplo, cuando uno está trabajando en la parte universitaria, a nivel de,
a nivel de educación en línea, ya no se le llama clase, se le llama tutoría o se le llama asesoría. Entonces, por ejemplo, nosotros lo identificamos con la palabra T, que significa tutoría, y se le llama asesoría, que significa, con la palabra A, ¿verdad? Con la letra A, que significa asesoría. Entonces, por decirles algo, que la tutoría fuera el día de hoy, ¿verdad? 12 de abril, y la asesoría fuera el día de mañana, y nosotros queremos reproducir esta serie que está acá, o sea, de manera que la parte numérica vaya incrementándose en 2, en 3, en 4, y la parte numérica de la palabra, de la combinación con la palabra A, de igual forma, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, porque digitarlo se volvería bien engorroso, porque una serie numérica de esta no existe. Entonces lo que hacemos es arrastrarlo. Vean, en este caso, si yo solo selecciono el T1, él va a ser un correlativo en base a T, ¿verdad? Pero si yo lo hago, selecciono los dos, él va a incrementar, miren, T2 y A2. Es decir, tutoría 1, tutoría 2 y así sucesivamente. Aquí lo que está ocurriendo es que nosotros le estamos dando una tendencia a esta serie de relleno. Le estamos dando un formato con un carácter y con un dato numérico, es decir, una tendencia alfanumérico. Entonces, esto vamos a hacer, pero de manera en fila, ¿verdad? Por ejemplo, tutoría 1 y A1. Pero vean lo que ocurre. Por eso les digo que tengan cuidado con Excel. Vean lo que ocurre. Yo lo arrastro y no debo dejar de estar revisando lo que yo estoy trabajando. Por ejemplo, aquí viene T1, si está bien, T2 está bien, T3 está bien, T4. Vean acá, genera T1, pero ¿qué sucede con el A1? A1, A2, A3, A4, A5. Entonces acá Excel, de manera rebelde, me pierde el correlativo. Yo sencillamente he tratado, como dicen, de darme duro, buscando por qué el correlativo de arriba se pierde, porque miren, vuelve a comenzar, ¿verdad? Vuelve a comenzar y el correlativo de abajo no se pierde. Pero, por eso les digo, no dejen de estar revisando sus resultados en Excel. Entonces acá le pongo T5, lo subrayo y lo vuelvo a arrastrar, ¿verdad? Y ahora sí, miren, ya tengo T1, T2, T3, T4, T5, T6 y así sucesivamente. ¿Me he explicado con esta parte de acá? Muy bien. Luego tenemos, digámoslo así, imagínense que nosotros queramos crear un dato donde se va a convertir en el código de empleado. El formato para crear el código de empleado sería la palabra con, ¿sí? La palabra code más un dato numérico de 4 caracteres, ¿sí? De 4 caracteres. Lo voy a poner como texto para que me pueda agarrar los 4 caracteres. O sea, la combinación de esta palabra mano numérico me va a generar a mí un código de empleado. ¿Se recuerdan que nosotros vimos cómo dar ese formato, verdad? ¿Se recuerdan que lo vimos? ¿Cómo dar ese formato? Sencillamente lo que hacíamos, nos dábamos en formato de celdas, nos íbamos a formato personalizado y en formato personalizado le poníamos comillas, acá está, miren, code, y le poníamos los 4 ceros, ¿verdad? Le poníamos los 4 ceros y acá yo ya creé un código que se llama, que tiene una especie de ¿cómo decirles? De código de empleado. Entonces acá yo le coloco el mismo, ¿cómo decirle? El mismo formato personalizado a esta celda de acá, ¿verdad? Miren, aquí lo pueden ver. Ahorita porque no tiene valor, ¿verdad? Pero digamos, le voy a transformar este formato que está acá. Le voy a poner formato personalizado, la palabra core, y luego 4 ceros. ¿Sí? ¿Está bien?
y ya tengo el formato personalizado. Entonces, para poder hacer la serie de relleno y que corra con este formato, sencillamente le doy doble clic, le doy acá serie de relleno y ya puedo tener un correlativo según el formato personalizado. ¿Lo lograron ver? Muy bien. Por último, sí, ya para terminar, sí, ya para terminar, en el menú inicio, sí, en el menú inicio y en el submenú modificar, acá donde dice la herramienta rellenar, vamos a interactuar con este, miren, vamos a interactuar con este. Vamos a hacer de tarea investigar estos botones. Pero lo que les quería enseñar es esto. Mire, en el menú rellenado, en las series, perdón, me voy, inicio, modificar, rellenar. Y luego le doy en series. ¿Logran ver el menú? ¿Lo logran ver? Ok, acá en series me da como un submenú. Y me dice, va, miren, ¿cómo querés hacer esta serie? ¿Lo querés hacer en filas, o sea, hacia abajo, o lo querés hacer en columnas? Yo le digo que lo quiero filas, ¿verdad? ¿De qué tipo lo querés hacer? Yo le voy a dar de tarea. Acá les ha quedado el link del video en el comentario que está acá. Solo le dan clic derecho, modificar comentario y copian este link para que puedan descubrir las otras funciones, lineal, geométrico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero en este caso no me voy a complicar la vida, me voy a quedar con lineal, o sea, lineal quiere decir que se va a ir incrementando en base a una tendencia de incremento, o sea, en uno en uno o en la tendencia que yo le voy a dar. Y le voy a decir que se va a incrementar, en este caso lo voy a incrementar de 3 en 3, miren, de 3 en 3. Le pongo el incremento y le voy a poner, si yo le dejo en blanco ese límite, él lo va a trabajar infinitamente. Pero si yo le pongo 18, él va a trabajar 18 filas. ¿Sí? Ahorita lo voy a dejar infinito y lo tengo. Fila, lineal, incremento de 3 en 3 y le doy aceptar. Ok, primero tengo que seleccionar, ¿verdad? Tengo que seleccionar relleno, serie, lineal de 3 en 3. Y vean, permítanme acá, con el dato inicial. De 3 en 3. Entonces, acá, ¿qué es lo que ha hecho? Yo selecciono toda la serie, ¿verdad? Lo que quiero cubrir. Y él ha incrementado, ¿ven? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Con la función serie, series, ¿verdad? Es decir, tenemos las filas. Si yo lo quisiera hacer en columna, probemos en columna, a ver qué ocurre. Sí, probémoslo en columna. Le voy a dar series, le voy a dar columnas, aquí el incremento va a ser de 5 y le voy a poner un límite de 25, ¿verdad? A ver qué ocurre. Vean, en este caso ha ido incrementando de 5 en 5 y me ha tirado 4 datos, pero yo quiero que lo haga con columnas. Bueno, este va a ser el límite máximo hasta donde puede incrementar. Le voy a poner acá 1. ¿Hasta dónde puede incrementar? O sea, aquí voy a crear una serie de 25 datos, miren. Vean, acá creé una serie de 25 datos. Pero tenemos que encontrar que lo haga de manera hacia la derecha, ¿verdad? Vamos a probar para acá, a ver qué ocurre. Acá está, miren. Es un poco como rebeldito, ¿verdad? Rebeldillo, ¿verdad? Entonces, es de buscar como les digo, esta herramienta quizás al momento de la práctica no mucho la van a utilizar porque incluso se vuelve un poquito más engorroso estar utilizando, pero por eso mismo quizás la falta de práctica no nos lleva a un resultado correcto. Pero la tienen ahí presente y en la medida posible ustedes la puedan dominar, ya tienen una herramienta adicional para crear lo que son la función de relleno.
¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? ¿Se logró comprender la producción de rellenos? Entonces, en resumen, ustedes ahorita ya tienen alrededor, bueno, quizás tienen un criterio mayor, cómo ir creando rellenos, cómo ir creando rellenos de semana, de días, perdón, de fechas, de correlativos o series con datos personalizados. Crear un correlativo en base a un orden alfabético, mayúscula y minúscula. Conocimos la función char, que es la función que me transforma un dato numérico al código ANSCII o identifica qué carácter le corresponde a ese dato numérico en el código ANSCII, y ya tienen más fórmula, ya tienen más criterio para crear una serie de relleno o más fundamento cuando ustedes quieren crear sus propias tendencias. Muy bien. Si no hay preguntas, nos vamos a quedar hasta acá. Pasen una feliz tarde y el día de mañana continuamos con el avance de esta, de este curso. Pasen una feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde, mi amigo.